seminario que nos proponen dos académicos, dos investigadores de la historia del tango y de la historia argentina, y creadores además del Foro Argentino de Cultura Urbana, que se ha dedicado especialmente a estudiar los procesos históricos del tango conjuntamente con los procesos históricos del país. Así que les damos la bienvenida a nuestra academia y a este maravilloso salón del museo para comenzar con esta primera parte del seminario. Y vamos a tratar en este ciclo de conocer un poco más profundamente el tango desde sus orígenes hasta el presente. Lo primero que queremos decir, como idea original, que será lo que desarrollaremos a través de estas reuniones, es algo que ya adelantó Gabriel en su presentación. Para nosotros el tango es bastante más que una manifestación artística, es esencialmente una expresión cultural. El tango no es explicable sin la presencia de esa inmigración masiva que se va a producir en la Argentina. Tampoco es explicable la Argentina moderna. Hay una Argentina antes y una Argentina después de esa inmigración. Y justamente, para que tengamos una idea, pensemos que nada más que hacia finales del siglo XIX, en Buenos Aires, prácticamente el 50% de la población era extranjera. El aporte al tango, que nosotros rescatamos siempre, que es el aporte criollo, tiene que ver con un primer proceso de confluencia de cultura que se dio cuando llegó el conquistador a estas tierras. El tango no es una creación absolutamente nueva, totalmente fuera de, digamos, todo. No hubo un tipo que se sentó en el patio de un conventillo, tomó una guitarra o cualquier otro instrumento y dijo, bueno, empieza el tango y es esto. Cada uno trajo lo suyo. Por eso es importante rescatar que el tango es una expresión cultural. Claro. Y la cultura se va dando en forma aluvial, por crecimiento, por acumulación. Ese encuentro cultural que hablaba Roberto, que se va a producir entre los marginados de adentro, los gauchos y los negros, y los marginados de afuera, los inmigrantes, que se van a encontrar en los lugares donde podían encontrarse. Por ejemplo, ¿qué llega acá? Acá llega fundamentalmente todas esas danzas, digamos, de la época, el vals, el chotis, la mazurca.